I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to you without a doubt. Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. Tonight I wanna drown in an ocean of you. Close to you. Around. No point trying to make it out now. Rather be sinking than go without. And now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué despeinada y qué todo estoy? Nada, estoy yendo a clase. Hace un día horrible, o sea, está chispeando prácticamente, y yo voy con ropa aquí de verano. ¿Qué voy a grabar hoy? Pues hoy voy a grabar una especie de vlog, por así decirlo, que no tenía pensado, porque yo tengo como los vídeos más o menos pensados, los que quiero subir. Pero una chica me comentó ayer que si podía explicar... el tram. Pero una chica me comentó si podía explicar cómo llevaba yo lo que son los rest days. Más o menos cómo yo afronto, si hay cambios en la dieta o no, qué hago con el cardio, qué hago mentalmente si no voy a entrenar. todo eso, ¿vale? Así que nada, ahora me estoy yendo a clase antes de que se ponga a llover, por favor. Y luego nos vemos. Hola, acabo de salir de clase y tengo, mira lo que tengo. Pan. O sea... pan. Quiero grabar mi dieta, en plan actualizada. Ay, un momento. Lo que decía, os quería grabar mi dieta actualizada porque seguimos en déficit, pero estamos aumentando poco a poco dentro del déficit. También con otras opciones para que lo veáis. Así que nada, os grabaré otra vez mi dieta. Y, lo que estaba diciendo del pan. Es que no sabéis el tiempo que hacía que no me podía comer como un bocata. Entonces me encanta, es que yo soy súper pan, pan, pan. De hecho me obligaba a no comer tanto pan en España porque es que abusaba un montón. Pero bueno, ahora nos vemos, ¿vale? Bueno, acabo de llegar a casa y os enseñaría cómo está actualmente mi cuarto, porque os lo enseñé en un vídeo que estaba súper vacío. Ahora no os lo voy a enseñar porque me agobio. El outfit de hoy, que me lo voy a cambiar en literalmente 30 segundos. Bueno, este va a ser mi outfit para ahora, para el almuerzo y la merienda. Y el moño me lo acabo de hacer porque tengo un poco de calor. A ver, voy a apagar el aire para que se oiga bien. Estoy aquí tomándome la merienda a modo de almuerzo, como ya sabéis. Ahora me haré la comida y me iré a una cafetería a editar un vídeo que grabé con un amigo y a verme los vídeos de Fit Generation. Igual los conocéis más como Audio Fit, yo por lo menos los conocía más como Audio Fit, de la velada Fitness 2. Porque me inscribí, saqué las entradas, pero claro, no los puedo ver en directo porque aquí cuando está siendo en directo son como las 5 de la mañana o las 6 de la mañana. No puedo verlo. Me preguntó una chica qué hacía yo en mis días de descanso. Entonces he decidido grabar básicamente un rest day. Lo que suelo hacer, por ejemplo, según el día que me toque trabajar y dónde, hago el cardio o en el gimnasio en la cinta o sinceramente con lo que camino ya solo en el trabajo según el día que me toque y en el puesto en el que me toque. Hay días que hago 30.000 pasos y digo, control. Hoy como creo que no va a estar muy busy, no va a estar muy lleno lo que es el trabajo,
No creo que haga muchos pasos, como mucho haré pues lo típico 10.000 o 15.000. Me iré a hacer cardio, yo tengo pautados 45 minutos todos los días. Luego, ¿es un descanso activo? Yo diría que sí, porque no tengo ni un día en el que o no vaya a trabajar, o no vaya a la escuela, o no vaya a entrenar. En plan, intento siempre estar activa, y siempre estoy activa, siempre estoy que no paro. Así que digamos que sí, tengo un descanso activo. ¿Cómo es lo mismo? Sí. Tengo una dieta lineal, sí que hay dietas distribuidas según tu actividad física, según el día, según lo que entrenes. En mi caso no, en mi caso es una dieta lineal. Tengo una dieta para todos los días de la semana. O sea, no me cambian nada. ¿No? No. Ay. Así que nada, voy a merendar, almorzar, que os lo expliqué en otro vídeo el por qué esto lo hago a veces. Y nada, me haré la comida, me haré el tupper y me iré a una cafetería a pedirme mi Ice Long Black. Y estaré ahí con mi ordenador y tal. Y ahí nos vemos. Cascos, me los conecto a la máquina, me hago mis 45 minutos y la verdad que ni tan mal, o sea, se hace pesado a veces cuando acabas de hacer un entrenamiento de pierna, pues no es mi pasión, no es mi hobby favorito, pero bueno, tampoco lo paso tan mal. Entonces me pongo aquí mi YouTube y yo la verdad es que veo en YouTube, o sea, muchísimas cosas, o sea, consumo, te podría ver absolutamente cualquier vídeo, o sea, cada día me levanto en un mood. Buenísimo. Y nada, 45 minutitos, así que me quedan súper guay. Los días de rest day, si no me puedo venir durante el día o cualquier cosa y he tenido muchísima actividad por el día, como os he dicho antes, que hay días que trabajando, según el puesto en el que esté y las horas que trabaje, hago ya como unos 30.000 pasos, pues ahí no puedo ni con mi vida y creo que ya he hecho bastante actividad física, por así decirlo. Entonces, pero días como hoy, que sí que voy a trabajar, vale, unas 6 horas, pero no creo que sea demasiado. Demasiada actividad física para mí, pues sí que lo hago. En plan, vengo y busco espacio y lo hago. Y se me estoy ahogando. O sea que os voy a dejar. Ahora nos vemos en la cafetería y os cuento cositas. Justo ahora te voy a grabar que no me iba el wifi. A ver. Bueno, la actualización es que no he conseguido conectar el wifi después de como 20 minutos. Nos tocará hacer un día de buscando locales australianos con wifi. Porque no sé qué le pasa ni a los locales sin wifi y a mi móvil que no decide conectarse con mi ordenador para compartir wifi. No sé, no entiendo. Y son las 3 ya, entro a las 5 a trabajar, o sea que comeré enseguida. Como me tomo la merienda, aún no tengo hambre. Me he tomado la merienda al Monster y ahora me estoy tomando un café. No tengo hambre de momento, pero bueno, claro, ahora comeré. Así que nada, voy a editar un vídeo y luego me iré a trabajar. Y eso está siendo mi día de rest day, el de hoy. ¿Qué os parece? ¿Qué tal? Nada, os dejo y voy a editar. Close to you. Importante, el restaurante que os acabo de grabar, ese de ahí atrás, es un restaurante, ¿vale?, que tú vas, yo nunca he ido, es un restaurante que tú vas y es como que te tratan de forma grosera, los camareros te tratan mal, pero aposta, o sea, tú vas sabiendo eso, en plan, que se van a meter contigo y que son bromas, y te van a hacer bromas y que te van a, en plan, te van a dejar en ridículo en medio de todo el mundo, ¿sí? Oh, 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 oh
Damos un salto temporal un tanto enorme. Los últimos clips que os he grabado han sido antes de entrar a trabajar y ahora pues ya he llegado a casa, son las 11 de la noche y acabo de terminar de cenar, pero estoy cao. Y eso que era mi rest day, que de eso iba el vídeo básicamente un poco, que hacía yo en mi rest day, pues la verdad es que estoy un poco que me quiero ir a dormir ya. Y eso que hoy he salido bastante pronto para lo que suelo salir, porque no sois conscientes de cómo está el tema del trabajo en mi ciudad, por lo menos. El trabajo se está poniendo un tanto grave, la situación. Pero bueno, yo me considero una persona bastante afortunada porque tengo un trabajo en el que me están dando horas, pero sí que está habiendo bastantes problemas. De hecho, han preguntado que si alguien quería más horas mañana y yo he dicho que sí. O sea que mañana tengo doble turno para trabajar, porque no estamos como para decir que no, y vamos viendo cómo está todo. Yo no me la juego. Cuantas más puedo hacer ahora mejor, por lo que pueda pasar. Así que ya os haré un vídeo un poco explicando esto. Me voy a ir a dormir básicamente ya. Bueno, voy a hacer videollamada con Spanish People, arroba José Luis, arroba Estefanov. Y me duermo. Estoy esperando a que salga de sus clases. Así que nada, espero que más o menos pues hayáis visto lo que yo hago los días que no entreno y que me toca descansar. Básicamente hago lo mismo, pero no voy al gimnasio a entrenar. Si voy es hacer el cardio, en el caso de que no haya tenido la suficientemente actividad, por así decirlo. Muy buenas noches, o no sé cuándo me estaréis viendo, pero yo me voy a dormir, así que os vaya bien todo. Un buen día, buenas noches, buena o no, lo que sea. Y muchos besos. Nos vemos en el próximo vídeo.